Bueno, muy bien, como dijimos antes de la pausa, tenemos aquí en vivo a Leopoldo Musa, a Claudia Vidal, que obviamente tiene algo muy importante para comentarnos. Yo les dije, bueno, que iba a estar Fernando Blasevich como es candidato a primer concejal, pero bueno, tuvo un inconveniente, no importa. Tenemos aquí a Leopoldo y a Claudia que, bueno, nos van a decir y a contar qué va a pasar dentro de las próximas horas. Muy buenos días. Hola, Hola, buen buen día. días. Muchas gracias por darnos el lugar. Queremos, mediante ustedes, llegar a la comunidad de Salto, invitarlos a todos al día de mañana en el casino, o sea, allí en las inmediaciones del casino municipal, en nuestro balneario. Nos va a estar visitando Facundo Manes, va a estar viniendo a su ciudad en el marco de la campaña como candidato a diputado nacional. Que Facundo está realizando en toda la provincia y también ha viajado a algunos lugares. Este fin de semana estuvo también en Santa Fe, algunos lugares por fuera de la provincia de Buenos Aires también. La verdad que para nosotros es una inmensa alegría que Facundo pueda estar. Es un punto central también de nuestra campaña porque, bueno, la verdad es que su figura ha hecho, digamos, ha generado muchísima esperanza, muchísima emoción, incluso muchos vecinos que ven en él a un liderazgo esperanzador. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que pueda estar nuevamente en Salto. Recordemos que el primer paso, digamos, de la campaña en lo que fueron las primarias comenzó aquí, entre la Escuela San Martín y el Club Claro. Campanía, y ahora se da, bueno, la segunda visita ya en carácter de candidato. Y repito, será mañana al mediodía en el balneario municipal y hacemos una invitación amplia, masiva para todo el vecino de Salto que tenga ganas de acompañar a Facundo, de hablar con él, de escucharlo, a que se acerque mañana al mediodía al balneario. Bueno, muy bien, hecha la invitación. Claramente tenemos que decir que el doctor Facundo Manes tiene ya un liderazgo nato, ¿no es cierto? Bueno, esto ustedes lo viven de esa forma, Claudia. ¿Qué significa que tengan a Facundo Manes en su lista? Hola Eli, ¿cómo te Buenos va? días. Por un lado, bueno, lo que dijo Leo, para todos los vecinos que quieran venir, que quieran asistir, que quieran estar en contacto con Facundo, lo vamos a tener mañana a las 12, alrededor de las 12, acá en nuestra querida ciudad. Pero lo que vos dijiste, Eli, estamos embargados hace ya varios días de muchas emociones, de mucho movimiento que está sucediendo, no solamente en Juntos, sino en la Unión Cívica Radical, porque como sabrás, estuvimos el jueves en un acto muy emotivo, muy, pero muy emotivo en Ferro. El sábado también lo estuvimos acompañando en Arrecifes, porque hicimos un pequeño homenaje al doctor Ricardo Alfonsín, celebrando la toma de la victoria que tuvimos en el año 1983. Entonces, en todas las localidades donde va, se está dando esta réplica, esta convocatoria, esta alegría, este nuevo paradigma que él nos está hablando. Entonces, es un momento especial para nosotros. Y este momento, esta esperanza, todo esto que está generando Facundo, por supuesto que lo queremos compartir con nuestros vecinos y qué mejor que esté en su lugar de origen, el lugar donde ama, donde está su terruño, donde están sus afectos, donde vive su mamá. Y bueno, él nos había prometido que así como arrancó la campaña en Salto, no iba a cerrar la campaña sin volver otra vez a su tierra. Así que Totalmente. es un momento especial, especialmente para los radicales, pero bueno, para todo el espacio que estamos representando. Seguramente, bueno, en esta campaña han estado, en otros actos, como bien decías Claudia recién, con el doctor. Leopoldo, ¿tienen más o menos idea o conocen, han hablado con él, digo, más solos, digamos, algo más íntimo, de cuál es ese paradigma del que él habla cuando dice, vamos a un nuevo paradigma, más allá de la alegría de lo que representa el doctor Manes para nuestra ciudad? Convengamos que es una hazaña, digo, en términos políticos, ingresar ahora en este contexto, en esta época, en los momentos que estamos viviendo. Sí, él nos habla de la revolución del conocimiento, ¿no? Digamos, o sea, cómo deberíamos apostar fuerte por la educación, especialmente en la educación en los primeros años.
Para, digamos, dar el salto de calidad que Argentina necesita, exportando servicios ligados justamente a la generación de conocimiento. Esto es una forma, ¿no?, de desarrollo que Facundo explica muy bien en sus intervenciones. Hay varios países que pudieron desarrollarse de esa manera, por supuesto, no olvidándose de nuestro campo, ¿no?, agregando siempre, sumando más tecnología a lo que el campo ya de por sí ha realizado en estos últimos años. Ha sido un gran generador de innovación tecnológica. Pero bueno, justamente que las distintas áreas de la economía argentina puedan desarrollarse en virtud de esta nueva revolución industrial que plantea él, que tiene que ver con la informática, con el conocimiento, con la tecnología aplicada a las distintas áreas de la producción. Ok. Leopoldo, pues, ¿estás en la lista? ¿Sos parte de la lista? ¿Sos candidato? ¿Fuiste? Yo fui precandidato a diputado nacional, acompañándolo a Facundo Manes en lo que fueron las PASO, y ahora me han dado el rol mis compañeros de coordinar la campaña, así que estoy en ese rol, digamos, acompañando a Fernando, a Virginia, a Claudia, a Raúl, a Rodrigo, bueno, a todos los que conforman la lista de candidatos a concejales, y a los consejeros escolares, claro, ¿no?, a Ariel, a Fabiana, bueno, a Fernando, a todos los que tienen hoy la enorme responsabilidad de interpelar al vecino, de pedir a través de su experiencia, de su capacidad, que confíen en nosotros. ¿Ya están las boletas? Ya están las boletas, ya estamos repartiendo. Okay. Y me gustaría decir algo, Eli, con respecto al acto que tuvimos el sábado en Arrecifes, una frase que me quedó muy, muy grabada, que dijo Facundo, y que me siento totalmente identificada, sobre todo desde que no tengo tanta experiencia política, en esta pequeña experiencia política que he tenido. Él ha dicho que si tenemos, los vecinos quieren y nos eligen para que seamos servidores públicos, vamos a ser servidores públicos y no servirnos de la política. Y eso es muy importante. A eso llama cambio de paradigma. A que estemos realmente como servidores públicos y tratando de solucionar los temas de la gente, que son muchos los temas, e indudablemente en muchas áreas, como dice Leopoldo, es hora de cambiar, porque las recetas que hasta ahora se han aplicado no han sido buenas. Entonces, y no para servirnos de la política. Es un candidato, capaz que me estoy adelantando mucho, teniendo un poco de futurismo, pero es un candidato para el 2023. Bueno, para nosotros sí, para nosotros es un liderazgo esperanzador, es un liderazgo que supera la grieta, es un liderazgo a futuro, hacia adelante. Pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? La ciudadanía lo dirá, y seguramente yo creo que es un gran candidato, es un gran líder político y tiene mucho para dar en la política argentina, Facundo. Este es solo el primer paso, ¿no? No tiene fecha de vencimiento, está muy lejos el techo de su liderazgo, recién está dando los primeros pasos en su vida política. Exacto. Y los radicales necesitábamos un líder así, con mucha potencia, y que viniera a darnos la esperanza, que indudablemente lo está haciendo. O sea, es como que estamos en un momento de muchas emociones, de muchas responsabilidades y de mucha mirada al futuro. Y de mucho trabajo, me imagino, porque de eso se trata, ¿no? También, por supuesto, sí. Total. Proponer, escuchar al vecino, digamos, tomar las propuestas que los vecinos nos hacen para transformarlas en proyectos legislativos. Nosotros también en el día a día, porque los dos somos consejeros escolares, así que trabajando día a día también para el bienestar de las escuelas, de los niños. La verdad es que sí, pero lo hacemos con convencidos, con alegría, sabiendo también que es un momento muy duro, que estamos saliendo de un año y medio muy difícil para la ciudadanía. Lo hacemos también siendo consciente del momento en el que estamos atravesando, ¿no? Exacto. Bueno, para terminar, reiteren entonces la invitación. Mañana martes, 12 horas al mediodía, en nuestro balneario municipal, allí en las inmediaciones del casino, cerquita del casino, vamos a estar recibiendo a Facundo Manes, y Facundo quiere hablar con sus vecinos, con los saltenses. Nos pidió especialmente que convocásemos para eso, ¿no? Exacto. Para hacer una charla
distinta y bueno, cara a cara con sus vecinos. Perfecto, entonces está hecha la invitación para todos los saltenses, para todos los que quieran participar de este momento de la visita del doctor Manes a nuestra ciudad.